En primer lugar, queremos comenzar estas declaraciones recordando a la compañera limpiadora que ayer murió en un accidente en Nafarroa, atrapada por una máquina mientras estaba ella sola en el taller donde estaba limpiando. Es un nuevo accidente laboral, un nuevo asesinato de la patronal que también hoy queremos denunciar. Precisamente se trata de una mujer y por eso hemos elegido el Día de Santa Águeda para salir a protestar contra la precariedad. En nuestra sociedad, la precariedad laboral, la precariedad vital, la pobreza, tienen el rostro de mujer. Las mujeres son siempre las que menos cobran, las que peores condiciones laborales tienen y las que además, después de su jornada laboral, tienen la doble jornada de los cuidados en casa. Es por eso que hoy hemos querido hacer este pequeño homenaje a todas las mujeres precarias, donde queremos poner en primer término también que la dignidad es lo que nos permite salir de estas situaciones difíciles y que entre todos y todas, teniendo proyectos comunes, teniendo lazos de solidaridad, podemos salir de estas situaciones. Precisamente la solidaridad y el apoyo mutuo son los valores que sustentan el proyecto Correscales 2016. Correscales se trata de una iniciativa horizontal que surge del llamamiento de los trabajadores huelguistas subcontratados por Movistar, que protagonizaron en verano una huelga muy importante contra esta multinacional y nos hicieron un llamamiento para que continuásemos, cogiésemos el testigo de su lucha, precisamente coger el testigo para hacer una carrera de relevos entre Bilbao y Barcelona. Esta carrera saldrá de aquí de Bilbao el día 18, desde las 6 de la tarde en adelante, primero con un recorrido urbano, y ya posteriormente, cuando salga de Bilbao, se lanzará esta carrera en relevos de 10 kilómetros que correremos 80 a 100 personas. Esta iniciativa surge con el objetivo inicial de servir de cauce movilizador contra esa precariedad y así hacer una denuncia social, y también surge como un proyecto económico con el cual dotarnos y dotar a los movimientos sociales de resistencia de una caja de resistencia solidaria que pueda servir para que toda aquella persona que quiera luchar no deje de hacerlo por motivos económicos. A día de hoy tenemos más de 100.000 euros recaudados gracias a la solidaridad popular a través de la plataforma goteo.org. Esperamos que esta solidaridad alcance los 150.000 euros, que son el objetivo final que nos hemos puesto a nosotras mismas.